Es una historia de un adolescente desde los 12 hasta los 17 años, que es una adolescencia marcada por un suceso de infancia que ocurre a los 12 años, que es un suceso desgraciado. Entonces se cruza ahí, bueno, pues el asunto de la culpa, el sentimiento de culpa que tiene por una catástrofe que ha provocado involuntariamente. Y al mismo tiempo vemos las relaciones con la familia, las relaciones de competitividad que tiene con el padre y las dificultades de integrarse en su medio. No, no es mi verdadera historia, no es al menos en su literalidad. Quiero decir, a mí no me han pasado las cosas, la peripecia de que han pasado a este adolescente, pero yo suelo decir que en su sustancia seguramente sí es muy autobiográfica, puesto que todas las incertidumbres por las que pasa, todo el sufrimiento característico de la adolescencia, pues no lo he pasado yo, pero como ha pasado la mayoría de los adolescentes. Yo creo que no hay libros para adolescentes, hay libros buenos o malos, pero si son buenos sirven igual para los adolescentes que para los adultos, ¿no? ¿Para quién escribe Roald Dahl, por ejemplo? Roald Dahl es un autor de literatura infantil a los que los adultos devoramos, ¿no? Es decir, que la literatura adolescente como cliché es una patología. Es una patología porque fija al adolescente en una posición previa, imaginamos que es así y escribimos para un personaje del que imaginamos que es así, ¿no? No es el caso de este libro. Que esto no es como cuando un arquitecto construye un edificio, ¿por qué decide poner los cimientos? No, es el olfato que te dice que debes comenzar de un modo u otro, es la intuición, y vas haciendo prueba y error, reescribes, y al reescribir cambias cosas de lugar, en fin, pero no podría explicar de un modo racional, porque esto de escribir novelas no es como construir puentes, ¿no? Precisamente que es un regreso a adolescencia, que es una edad de muchísima incertidumbre, de muchísimas dudas, es una época de formación. Y en este sentido, mi novela sería una de estas novelas que llamamos novelas de aprendizaje o de iniciación a la vida. Yo creo que uno nunca se acaba de iniciar en la vida, nunca acaba de aprender, pero bueno, si eso fuera así, esta novela entraría dentro de esa categoría.